Señor, abre mis labios. Que viene al Señor que se acerca, venid adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor que se acerca, venid adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor que se acerca, venid adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, al Señor que se acerca, venid adorémosle. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Hermanos, porque han matado al amor, envuelto en noche sombría y en el mundo del pavor, hay busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón, le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor. No va el cielo. Baja el rocío ardor, ven Señor, no tardes tanto, ven Señor, amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la tierra, el orbe
todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, él no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Que se recibe a la bendición del Señor, que a la justicia de Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Honores a los santos dinteles, levantaos puertas antiguas, para entrar el Rey de la Gloria. Y él es ese Rey de la Gloria, el Señor y el valeroso, el Señor Rey de la Guerra. Honores a los santos dinteles, levantaos puertas antiguas, para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Por los siglos, él azota y se compadece, un Dios de abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dale gracias a la reina de los gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Por llamada de su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él no solo por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Dios congregará entre todas las naciones, por donde estáis dispersados, y volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él. Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Él lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obra rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Al
Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los pueblos. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los pueblos. Da gracias al Señor por la cítara, toca el sonar el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Del libro del Génesis. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria
aparecerá sobre ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre Jerusalén aparecerá el Señor. Saldrá un renuevo del tronco de Jesse. La gloria del Señor llenará toda la tierra y contemplarán todos la salvación de Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, Padre Todopoderoso, tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Supliquémosle pues, confiados, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Concédenos, Señor,
dar aquel fruto que pide la conversión, para que podamos recibir tu reino que se acerca. Venga tu reino, Señor. Prepara, Señor, en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir. Así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros. Venga tu reino, Señor. Abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Venga tu reino, Señor. Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga tu reino, Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que, reanimados por la venida de tu Hijo, que ya se acerca, no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Madre del Redentor, puerta del cielo, siempre abierta, enseña el mal, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere bajar. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por el camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
Buenos días a todos. Bienvenidos, hermanos, hermanas, peregrinos, a este encuentro con el Señor en esta primera semana de Adviento, tiempo de vigilante espera, caminando al encuentro del Señor que ya viene a salvarnos. Y una vez más, por la liturgia y las buenas costumbres religiosas, celebraremos el gran misterio de la Encarnación, que es Cristo, que se humanizó para nuestra salvación. Hoy inicia el dosavario, 12 días de preparación en torno a la fiesta de Santa María de Guadalupe, mujer de Adviento, de esperanza, mensajera del Evangelio vivo que trae en su santo vientre para nuestra alegría y salvación. Hoy el tema es, pues, vernos en María, mujer de fe, y en las huellas antiguas del Antiguo Testamento, cómo Dios manifiesta su misericordia, y por ello, a través de María, la misericordia hecha carne se nos allega a nosotros, insisto, para nuestra alegría y salvación. Hoy estaría presidiendo el señor obispo Andrés Vargas, de la octava vicaría. Perteneció a la iglesia de San Luis Potosí, y hace 5 años es obispo auxiliar de la arquidiócesis en esta octava vicaría de Xochimilco. Él viene ya en camino, ya ven cómo es de difícil el tráfico de esta enorme Ciudad de México. Vamos a pedir por él, a tenerlo presente, y en su momento se integrará a nosotros en esta alabanza al Señor. También recibimos a los hermanos de la Antorcha Guadalupana Parroquial de Ocosingo, Chiapas. Bienvenidos, hermanos chiapanecos, de ese estado tan rico, geográfica, cultural, por su gente y sus buenas costumbres. Bienvenidos, que María sea un aliento en su caminar allá en Chiapas, pero centrados en Cristo, el Salvador. Iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, que ya viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, los invito a pedir perdón, especialmente en este Adviento, para llegar a celebrar la Navidad con mayor provecho. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten
Oremos. Señor Dios, muéstrate propicio a nuestras súplicas y concede a quienes están en aflicción el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo, que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como una bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Dichoso las naciones.
iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Si nosotros tomamos el libro de los libros, la Biblia, la Sagrada Escritura, desde la primera palabra hasta la última, es una historia de la humanidad con todas sus sombras y luces, con todos sus horrores, crueldades y bondades. Es una historia también de amor, porque en medio de estas circunstancias, desde los primeros hombres hasta el presente, y sabemos por la fe y la misericordia de Dios que hacia el futuro también, Dios ha manifestado ese amor que Dios en Cristo nos dijo es amor. Y una expresión de ese amor es su infinita misericordia, su infinita compasión, tolerancia, aceptación, búsqueda del hombre, dándole los medios en la historia, en la cultura, en la inteligencia, en la fe, para que el hombre se comprenda, crezca y camine hacia su eternidad, que para eso fue creado, pero a partir de la misericordia del Señor. Y tan es así que desde la creación, en los relatos de creación, aunque el hombre se equivoca, siempre surge, en palabras del escritor sagrado, se transmiten lo que Dios quiere, hace, y es ahí, así es permanente. Por misericordia, el hombre no fue creado y dejado a su desgracia. El hombre no fue abandonado en su caída y autodestrucción por el pecado, por el egoísmo y la ignorancia. El hombre es amado desde llamado a la existencia, acompañado a través de la historia, alentado de mil maneras, como dice la Escritura. Y ahí hemos escuchado una gran voz de un gran profeta de Israel antiguo. Habla de las características de este Mesías
que enviará el Señor. Justicia y derecho le preceden. La infinita misericordia y la gracia de Dios lo acompañan para derramarla abundantemente en nosotros. Incluso este profeta hace una hermosísima alegoría tomando las figuras de animales feroces, salvajes, que de suyo no conviven, porque dentro de la gran cadena alimenticia de las criaturas, muchos de ellos son simplemente alimento diario de los más grandes o feroces. Por eso, qué importante, mis hermanos, comprender que Dios hasta la fecha no ha dejado de trabajar en nuestro favor, manifestando su infinita misericordia. No se desdice, no se avergüenza, no rechaza, no condena a su criatura predilecta que lo hizo a su imagen y semejanza. Siempre lo rescata, siempre lo levanta, siempre lo abraza con ternura, siempre le da los medios para levantarse y devolverle al camino para lo que fue creado. Y esto se ha cumplido en Jesucristo. Toda esta historia fue una preparación a Jesucristo. Las palabras del profeta se realizan en Jesús, que un día entrando a la sinagoga hizo suya las palabras de Isaías, y él dice que vino a anunciar el evangelio a los pobres, a curar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a manifestar abundantemente tiempo de gracia para toda la creación, para todos los seres humanos. Por eso, aunque por un lado algunos lo desdeñan, lo persiguen y conspiran contra él, él se alegra, porque se sabe hijo de Dios, se sabe mensajero de la misericordia, y él lo va dando a conocer a aquellos que no están llenos de sí mismos, aquellos que no tienen prejuicios ni condicionan a Dios, aquellos que se abren a la oferta de Dios, que es misericordia y salvación. Estos sí le entienden, estos sí aprovechan, y por eso a ellos les revelan quién es Dios, cómo es Dios, y les revela que es Padre y que es amor y es infinitamente misericordioso. Es más, sean perfectos en misericordia como Dios es perfecto, misericordioso. Él prorrumpe en una sencillez que arroba, porque se siente conmovido hasta las entrañas, en este caso, de alegría, de simplicidad, porque también él sabe que solamente por los medios sencillos Dios ha obrado, y así también Jesús, y así la Iglesia. Y si alguien sencillo le creyó a Dios y permitió que en su santo vientre tomara forma humana, carne humana, el Salvador fue María, sencilla, sin complicaciones, sin prejuicios, sabiendo que corría riesgos, inquieta por esta sorpresa, dice: hágase en mí según tu palabra. Ella, pues, es madre de la misericordia que llega para salvarnos en Cristo Jesús. Lo menos que tenemos que hacer nosotros es como dice el Evangelio: otros hubieran deseado ver lo que ustedes ven, y qué lástima que no lo han aceptado. Tú y yo también lo vemos. No lo vemos en la figura humana espacial de hace 2000 años, pero lo vemos tan presente como Él quiso estar y está y estará con nosotros. La Eucaristía número uno. Aquí está Jesús. No lo andemos buscando por aquí o por allá con imaginaciones fruto de nuestras ignorancias o fantasías locas. Aquí está, y no solamente para ser visto o paseado, sino primero comido, para que en Él nos convirtamos con semejantes sentimientos y actitudes de benevolencia. Comulgar es lo central de la Iglesia Católica. Aquí está en el Evangelio que resuena su palabra. Los Evangelios no son narraciones del pasado. Es palabra del presente que nos desafía a creer y aprender a ser discípulos semejantes al mismo Maestro. Por eso hay que leerlos, además de con estudio y reflexión, ante todo con ternura, con pasión, con auténtica fe para la vida.
está en el signo de la comunidad creyente, esta enorme familia que va más allá de la sangre y del apellido, de los sentimientos amistosos en cerca. Es el sacramento de Cristo en el mundo. Y está más allá de nuestros prejuicios y mentes chatas. Está en cada hermano, especialmente los más pequeños, pobres, desfavorecidos y rechazados de la vida digna. Cual sea su situación de miseria o dolor o necesidad, especialmente en ellos está. Por eso no podemos pasar por la vida diciendo, no vi, no oí, no me toca a mí. Eso es una barbaridad farisaica. El que de veras cree en Dios y celebra la fe en el culto, tiene que saber reconocer dónde está Cristo para ser salvos y así poderlo ofrecer para estos tiempos de dolores y de esperanzas. Que la misericordia de Dios constatada en la historia de la humanidad y la nuestra, de Israel y de la Iglesia, sea patente para cada uno y desde ahí con María Santísima de Guadalupe a derramarla. Eso es también Adviento, preparación a María de Guadalupe, preparación a la Navidad. De pie, por favor. Porque creemos en Él, pero somos frágiles, vamos a externar nuestras peticiones. Hermanos, oremos a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, sea para nosotros fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la Iglesia se extiende a todos los pueblos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su esplendor cuando retorne al final de los tiempos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la antorcha guadalupana parroquial de Ojotzingo, Chiapas, que agradece a la Santísima Virgen de Guadalupe por haberles permitido cumplir 35 años de peregrinación, pidiendo que bendiga a todo el pueblo de Ojotzingo, Chiapas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el excelentísimo Señor don Andrés Vargas, que preside la octava vicaría episcopal, por los religiosos, laicos, presbiterio, por sus necesidades, intenciones y plan pastoral. Oremos. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu pueblo que espera anhelante la venida de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Señor nuestro mundo, en tus
el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos pasos que llevan a Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con tus ángeles y santos nos atrevemos a cantar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el que tanto nos ha amado, vamos a decirle como Jesús, que es la misericordia de Dios, como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. De pie, por favor, mientras unos hermanos todavía son alimentados con la Eucaristía, demos gracias a Dios, y especialmente a ustedes, hermanos de Ocosingo, llenos del aliento de María y su fe bien puesta en Jesucristo como miembros vivos de su Iglesia y comunión con sus párrocos y obispo. Den la batalla amistosa, esperanzada de la fe. Ustedes saben, yo también, que el sureste y especialmente Chiapas ha ido perdiendo católicos. No se trata de competencias entre las religiones, pero se trata de tomar conciencia a los católicos para que no sean esos que a causa de no conocer y no practicar su fe, luego van y engruesan esas sectas u otras religiones. No se peleen con sus familiares que se vuelven a otra religión. Más bien pregúntense, ¿estaremos viviendo como buenos cristianos para no dar motivos de que otros hermanos se vayan a otras religiones? ¿Estamos dando ejemplo de compromiso serio en Chiapas, en su ámbito de cultura y costumbres, para que
nos mantengamos los católicos fieles a Jesús. No se peleen, no dividan sus familias a causa de las religiones, pero ustedes como católicos sean fieles a su fe. Únanse a sus pastores para evangelizar sus casas, sus pueblos y Chiapas, entre otras cosas bellas y ricas, luzca una fe verdadera a lo católico. Que la antorcha de la luz guadalupana, que no es más que la luz que sale del vientre de María llena de Cristo, la lleven a sus casas, a sus trabajos, a sus parroquias, a sus pueblos, siendo buenos vecinos, buenos compañeros de viaje en la vida. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Magnífico día de Adviento para todos. Buen regreso en paz y alegría a los hermanos de Ocosingo, Chiapas.